El presidente Volodymyr Zelensky no ha perdido una sola oportunidad para pedir más dinero, ayuda y apoyo militar desde que empezó la guerra en Ucrania, ya sea recibiendo a líderes mundiales en la capital, Kiev, o cuando se dirige ante gobiernos e instituciones internacionales a través de llamadas de videoconferencia. Pero en casi 10 meses de guerra, no ha salido de Ucrania hasta ahora. Zelensky tiene previsto reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden en Washington y dirigirse al Congreso. Una visita que plantea problemas de seguridad. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, exhortó a los legisladores a asistir en persona a la sesión de este miércoles para un enfoque especial sobre la democracia. El viaje se produce un día después de la visita no anunciada del presidente ucraniano a la ciudad asediada de Bakhmut, en la primera línea del frente. Allí se reunió con las tropas ucranianas y condecoró a los soldados. También recibió una bandera ucraniana de regalo. El enemigo aumenta su ejército, nuestro pueblo es más valiente y necesita armas más potentes. Lo transmitiremos de los muchachos al Congreso, al presidente de Estados Unidos. Agradecemos su apoyo, pero no es suficiente. Es un hecho, no es suficiente. Washington es uno de los mayores defensores de Ucrania y lo que ocurra aquí ahora podría ser crucial. Los legisladores se preparan para votar un paquete de gastos que incluye unos 45 mil millones de dólares en ayuda de emergencia a Ucrania.